deep underground the Jelly Belly Factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Deep underground the Jelly Belly Factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? $7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto verlos. Ingeniero Enrique, un gusto saludarlo. Pista Antonio Carballido. Un gusto, Alejandro. Muy bien, bienvenido. Un gusto, como siempre, ver a nuestros panelistas y de igual manera recibirlos el día de hoy, que vamos a tener un tema por demás interesante. Veo que ya están ansiosos. Me imagino que va a haber muchas preguntas y va a ser un tema en el que sin duda esperábamos muchos de nosotros profundizar. Y nos va a acompañar para este tema la maestra Beverly Jade Barrueta Gómez. Y el tema que nos va a impartir es la visión económica, política, ambiental y de seguridad en la aplicación de la séptima enmienda del sistema armonizado. Maestra Beverly, bienvenida también. Sí. No sé si nos puede escuchar. ¿Me escucha? ¿La escuchamos bien? Solo no podemos verla todavía. Voy a compartir un rato el video. Muy bien, en unos minutos le van a dar acceso para que pueda compartir de manera inicial. Hola, ¿me ven? Ya la vemos, bienvenida. Hola, sí. Hola, un gusto saludarlos, buenas tardes. Bueno, voy a compartir por unos segundos el video, porque lamentablemente aquí el internet en Venezuela no es muy estable, entonces hay que elegir entre el video o la presentación. Pero de vez en vez voy a aparecer por acá. Bueno, muchas gracias. Si gusta, maestra, nomás como brevemente le platico, usted va a tener un tiempo de pues una hora, un poco menos, si dejamos espacio para preguntas y respuestas, que usualmente okay. Al final nuestros panelistas les cedemos los micrófonos. Y también al inicio, bienvenido doctor Máximo, también aquí vemos que se siguen incorporando. Gracias, Elvia. Le vamos a dar solamente lectura a su semblanza, maestra, para que toda la audiencia pueda conocer un poquito más de usted. Y bueno, la maestra Beverly Jade Barrueta Gómez es licenciada en Ciencias Fiscales, Aduanas, Comercio Exterior por la Escuela de Administración y Hacienda Pública y un magíster en Transporte Marítimo en la Escuela de Estudios Superiores de la Armada. Actualmente es coordinadora de Aduana y Tributos en Corporación ATF y jefa del Departamento de Arancel y Valoración Aduanera en la Agencia Aduanal ODIN. Formó parte del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, órgano de ejecución de la Administración Tributaria Nacional de Venezuela, así como profesional aduanera y tributaria a nivel normativo y operativo. Asimismo, formó parte de la PDVSA Caracas, desempeñando funciones en la División de Comercio y Suministro. En su experiencia profesional, también se ha desempeñado como instructora de técnicas de clasificación arancelaria y valoración aduanera. Y bueno, sin más preámbulo y antes de darle la palabra, no sé, Isaí, si hay un dato PEC el día de hoy o pasamos directamente al tema. Por mi parte, para aprovechar tiempo, sería extraordinario pasar directo al tema. Ok. Sí, lo podemos poner al final, Isaí, depende de cómo andemos de tiempo y okay. Si le podemos dar permisos para que la maestra Beverly pueda compartir. Adelante, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Bueno, reitero nuevamente mi agradecimiento a tan honorable invitación de mis hermanos mexicanos, de verdad, muy agradecida. Quiero plantear que este foro el día de hoy está enfocado no a los cambios en específicos que se generan o derivan de la aplicación de la séptima enmienda, sino desde una visión por qué se tuvo que llegar a estos cambios, o sea, qué motivó
a que generara o se generase estos cambios en la séptima enmienda del sistema armonizado. Entonces, es por ello que quiero aclarar que no vamos a observar, como ya hemos venido leyendo con ahínco y énfasis, cuáles son esos, esos cambios dentro de cada, dentro de cada sección y dentro de cada capítulo. No, esto es una visión amplia del por qué se llega a estos cambios, ¿okay? Que abarca seguridad, protección ambiental, control, impacto e influencia en el desarrollo económico. Y es por ello que quiero compartir esta presentación con ustedes. Entonces, ¿me otorgaron el permiso para ya compartir la presentación? Sí. Gracias, Shay. Voy a cerrar un poco aquí el... La cámara. Ya va. Voy a cerrar el video para poder compartir la presentación. Muy bien, le avisamos cuando podamos visualizarla. Ok, seguro. Me permite un momento. Chévere. Perfecto. Bueno, me están compartiendo, están visualizando, perdón. Listo, muchísimas ¿listo? Gracias. Excelente. Bueno, visión económica, política ambiental de seguridad en aplicación a la séptima enmienda del sistema armonizado. Voy acá a disminuir. Ok, chévere. Bueno, vamos a hacer un poquito de conceptualización para que aquellos quienes están participando en este foro y no manejan aún con mucha claridad qué es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, o aquellos estudiantes que están comenzando en este universo aduanero y de comercio exterior. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, al que popularmente y coloquialmente denominamos SA, sistema armonizado, es una nomenclatura internacional polivalente de productos elaborados por la Organización Mundial de Aduanas. Esto fue adoptado desde 1983 y entró en vigor en enero de 1988. Entre muchas de las otras funciones y beneficios de tener este sistema armonizado, es facilitar el intercambio de comercio, armonización de la descripción y clasificación de la codificación de las mercancías en el comercio internacional. Allí observamos y detallamos los aranceles aduaneros y la recopilación estadísticas externas de comercio, impuestos internos, políticas comerciales, monitoreo de mercancías controladas, reglas de origen, tarifa de flete, estadísticas de transporte, control de precios, control de cuotas, acción de cuentas nacionales e investigación y análisis económico. Podemos observar entonces que el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías agrupa todo el universo de productos que son susceptibles a intercambio de comercio exterior. Perfecto. Por ello, que la creación no es espontánea, no deriva de la nada, sino es el resultado de análisis estadísticos de comportamientos de los flujos comerciales que permiten y que están estrechamente relacionados a cómo vamos a desgregar los productos para poder unificarlos en un mismo idioma y sea entendible, sea compartido y sea, como lo dice la palabra, armónico en todas las economías mundiales. Allí la importancia de este sistema armonizado. El sistema armonizado también ha sido utilizado por los miembros de la Organización Mundial de Comercio como una herramienta para definir los
productos comprendidos en acuerdos comerciales. Por lo tanto, los cambios introducidos en el sistema armonizado tienen importantes efectos jurídicos para los miembros de la OMC, en particular con anexos de los acuerdos. Recordemos que cuando trabajamos con beneficios arancelarios aplicados por normas de origen, trabajamos por unificación arancelaria. Específicamente, mayormente en 6 u 8 dígitos. Los 6 dígitos sabemos que es primero y segundo nivel del sistema armonizado y séptimo, octavo, primero, segundo nivel del sistema de integración donde nos hallemos. Puede ser de la nomenclatura común del Mercosur, de la Andina, entre otros. Allí la importancia de por qué se estudia y se toma el tiempo de analizar cuáles van a ser esos cambios que deben ser aplicados y cuáles van a ser esas reformas que deben ser ejecutadas en nuestro sistema armonizado. ¿Eh? Porque evidentemente ello va a afectar directamente desde los anexos en los acuerdos comerciales hasta cómo vamos a tratar a nivel interno de cada país, ya sea por un régimen legal, por una barrera para arancelaria, por una cuota de importación, por un contingente arancelario, el ingreso o salida de un producto determinado. La séptima recomendación a la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, promulgada por el Comité del Sistema Armonizado, entra en vigor el 1 de enero de 2022. Sin embargo, hay países como Venezuela que aún están en adaptación, ¿okay?, en su normativa aduanera de estos cambios de la séptima enmienda, que evidentemente son de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros de la OMA. Y para aquellos que no son países miembros de la OMA y deciden aplicar este sistema armonizado, sabemos que la OMA indica claramente que deben aplicarlos de manera estricta, sin modificación alguna. Las modificaciones introducidas por la séptima enmienda ascienden a 351, entre creación, supresión de partidas, así como aclaración y ampliación de ciertas notas legales o descripciones arancelarias. Observamos lo que hemos estudiado con detalle, estos cambios en la séptima enmienda, que ha habido saltos importantes de productos que estaban en una sección a otra sección, de una partida a otra partida, de ampliación de textos de partida, de viendo al principio de orden jerárquico del sistema armonizado, ampliación del texto de secciones, creación de notas legales de sección, creación de notas legales de partida. Es decir, que hemos visto cambios bastante profundos en esta séptima enmienda. ¿Y por qué? Bueno, como se indica en el tercer ítem, con el objetivo de adecuar la clasificación de las mercancías con las transformaciones y flujo de comercio internacional, influenciado por la protección del medio ambiente, la vigilancia de sustancias controladas, la prevención del terrorismo, la seguridad alimentaria e incremento, discúlpenme aquí, acelerado de nuevas herramientas tecnológicas. ¿Qué me quiere decir ello? Evidentemente, en el transcurso del tiempo, que más de 2 décadas, se ha visto el papel que ha jugado o que juega la aduana respecto a cómo se influencia en el comercio o su papel de influencia en el comercio internacional. Al principio sabemos que la aduana era netamente recaudadora. Ahora tiene un papel fundamental y principal que no solo va más allá de un objetivo de recaudación fiscal, sino primero que nada de facilitar el comercio. Pero esta facilitación del comercio debe ir engranado con la nueva visión de la geopolítica internacional, que es la protección del medio ambiente, la protección del ser humano íntegro,
en su hábitat natural, la protección de nuestra flora y fauna, reducción de la polución, ¿okay? La seguridad alimentaria, porque hemos visto que con este cambio climático se ha visto afectado muy gravemente la producción de alimentos. Y los organismos internacionales como la FAO, bueno, han determinado que hay que buscar nuevas fuentes de alimento para poder mitigar esta crisis que se está presentando a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, se ha visto que cuando se realizan los cambios o las modificaciones en nuestro sistema armonizado, trabajamos únicamente el nivel comercial. Sin embargo, cuando pasan los años y los organismos internacionales, la facilitación de la fluidez de las comunicaciones y el vernos con la realidad de cada nación, independientemente sea una economía desarrollada o no, una economía industrializada o en proceso, se ha denotado que la aduana necesita un papel vital para poder ejecutar aquellos convenios que todos los países año tras año ratifican, enmiendan, crean, derogan para proteger el medio ambiente, la flora y la fauna, controlar la seguridad nacional, del desarrollo tecnológico, porque ha existido una discrepancia en que, bueno, mira, yo voy a proteger el ambiente, yo voy a crear convenios y vamos a hacer reuniones de alto nivel para proteger el ambiente y disminuir la degradación de la capa de ozono. Sin embargo, cuando ejecutamos esa política a nivel del intercambio comercial, esos productos que están en ese convenio no llevan una regularización que me permita controlarlo. Entonces hay como una dicotomía de discurso. Lo vamos a proteger, pero el papel de la aduana, ¿en qué debería jugar? ¿Ok? Mediante la identificación de los productos que me están degradando mi capa de ozono, no están siendo controladas como deberían ser. Pudiendo ser sujeto de un régimen legal, de un régimen pararancelario o de cualquier otra normativa que me permita a nivel de aduanas de cada país controlar realmente el intercambio comercial de esos productos que me están dañando el medio ambiente. Ya entrando de lleno a la visión de las reformas de la séptima enmienda del sistema armonizado, comenzamos con el primer sector, el sector agrícola y alimentario. ¿Me están escuchando? Porque aquí me apareció una cosita que me dice internet falla. No, está perfecto, vamos bien. ¿Sí, se escucha bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto, excelente. Lo que pasa es que me salió aquí como la advertencia de internet falla. Bueno, el sector agrícola y alimentario. Para el control y seguimiento, tanto por seguridad alimentaria y nutricional, como por verificación estadística y de control de peligro de extinción, se crean nuevas subpartidas arancelarias para algunos alimentos puntuales. Mayor control estadístico de sus crecimientos de flujo comercial, los diversos tipos de hongos boletus, shiitake, trufas, con el fin de llevar un mayor control estadístico. Sabemos que antes de la aplicación de la séptima enmienda existían diferentes o en los demás, de los demás. Y al momento de llevarse un control estadístico de cómo debe ser o de cómo se influye el un momento, disculpen, por favor. De cómo es el flujo comercial de esas mercancías, pues no se tenía una estadística específica. Por supuesto que los países con mayor comercio exterior de este tipo de alimentos, evidentemente llevaban una relación de cuál es su flujo de exportación e importación. Sin embargo, cuando uno ingresa
a páginas donde uno investiga, pues, bueno, cómo ha sido el, para hacer un estudio de mercado, ha sido complicado, ¿okay? Y por ello es que se decide que, bueno, vamos a hacer un desdoblamiento de este tipo de hongos que realmente se ha visto que están siendo consumidos y que ese consumo, valga la redundancia, ha sido de tal manera que es hora de estudiar. De estudiar cómo influye ese crecimiento de comercio de estos productos. El control de especies en peligro de extinción, corteza de cereza africana, aquí es donde yo quiero entrar en lo que había dicho anteriormente. Bueno, sabemos que hay una especie en peligro de extinción, sin embargo no ponemos ninguna regulación al respecto. Evidentemente existen regulaciones, que lo vamos a ver más adelante con otros productos, que están suscritas en comercio, en acuerdos internacionales o en convenios internacionales, pero hay otras que no. Y ya se ha venido observando, han estado organismos especializados en ello, en que, bueno, mira, tenemos esta especie que está en peligro de extinción y es hora de que los países, bueno, pongan un coto al respecto. Y para ello debemos establecer cuáles serían los regímenes legales para aminorar un poquito esa producción y esa comercialización que me está llevando a un punto en el cual puede haber un no retorno. Y entramos en el más controvertido y más, por decirle así, más especial, que es el de la seguridad alimentaria para la Organización de las Naciones Unidas, una fuente de proteína que se consume con pocos recursos, que son los insectos. Este no es nuevo, no es algo nuevo, países asiáticos y algunos africanos, incluso latinoamericanos, no voy muy lejos, Venezuela, en el Amazonas, tienen dentro de su dieta diaria insectos y otras de esa especie. Sin embargo, según la FAO, los insectos más consumidos ya están siendo los escarabajos, las orugas, las abejas, las avispas, las hormigas, le siguen los saltamontes, las langostas, entonces ya está siendo una fuente de alimentación, una fuente de proteínas, a la cual se tiene que regular. ¿Por qué? Primero, por su flujo comercial y su auge, ya sea por llamarlo comidas exóticas o exquisitas, sino para garantizar que estos alimentos realmente estén aptos al consumo humano y no puedan originar algún tipo de malestar o enfermedad en una nación. Entonces, cuando ya tenemos un producto el cual ya está siendo evidentemente comercializado, que ya instituciones como la FAO indica que son fuentes de proteínas y que ya tienen hasta estadística de cuáles son los que más son intercambiados a nivel internacional. Entonces ya es hora que nuestro sistema armonizado como un lenguaje único indique, bueno, vamos a establecer cómo vamos a clasificar esos alimentos, cómo lo vamos a determinar que sean aptos para el consumo humano y que cada país interno y que cada país, ya sea porque se encuentra en un sistema de integración o ya sea por voluntad propia, decida cuáles serían esos requisitos para su ingreso o exportación, para su importación o exportación, y así mantener la vigilancia y el control de la seguridad de su población, evidentemente. Fíjense un dato muy interesante. La industria de la insecticultura tendrá un valor de 8 mil millones de dólares en 2030. Fund Capital ha invertido en la empresa de Constant Tether, la empresa agrícola
con una sede en Hong Kong, en cría de moscas soldados negras para la alimentación de mascotas, aves y peces. La empresa francesa líder en agricultura, Insecte, consiguió una financiación con lo que asciende a 372 millones de dólares, una de las inversiones más importantes del sector. Esta compañía, que en la actualidad trabaja en Europa y Asia, tiene la meta de construir en 2022 la granja de insectos más grande en todo el mundo. Voy a compartir con ustedes, no estoy haciendo publicidad, cabe destacar, sino que es interesante esta página, porque esta página nos da un poquito de ese abreboca de la realidad de cómo es el comercio de este ya alimento, de esta fuente de proteína que son los insectos. Aquí hablan de los tipos de insectos, incluso hasta dan recetas de cómo cocinarlos. Es bastante interesante, quiero compartir con ustedes este link. Vamos a, no sé si se ve, ya va a estar abriendo, me dicen si se ve. ¿Se visualiza? No se visualiza, ya lo voy a compartir. Ok, ya listo, vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, chévere. Sí. Fíjense, ay, ya va. Fíjense acá. Como nos hablan de que los insectos son una alternativa de alimentos saludables con alto nivel de proteínas, omega 3, calcio, hierro, zinc. Esta es una página en España que ya tiene listo para exportar al resto de Europa. Bueno, el término exportar al resto de Europa, como es una comunidad, ya sería comercio entre ellos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia, haga su selección. Envío gratis a todo el mundo. Y miren, ¿cuánto es el valor, por ejemplo, de escorpiones negros? 6 euros. Tarántulas, insectos mejor calificados. O sea, fíjense que evidentemente no es nuevo, ¿no? Esto tiene su tiempo, pero ya existen páginas web donde te dice, donde tú puedes adquirir tu insecto que más quieras, insectos lisos, insectos con sabor, hay unos que están hasta saborizados, como decir, bueno, ya tengo, como uno compra un pollo, ay, mire, ya tengo pollo adobado, bueno, ya tengo aquí mi cucaracha, mi hormiga adobada, para que sea más fácil. Fíjense, grillos con lima, grillos con curry, grillos con pimienta, o sea, ya estamos determinados, o ya se está visualizando que no es algo solamente de comunidades en específico, de una comunidad indígena en específico, o que sea por una cultura muy rudimentaria. No, señores, ya esto es una industria que se visualiza en 8 mil millones de dólares para el año 2030, que ya la FAO lo está catalogando como una fuente de proteínas. Para todos, sea países de primer mundo o países en desarrollo o países en crecimiento, una fuente alternativa para aquellos que no quieran comida carne roja o carne blanca. Entonces, es importante con ello, vuelvo a la presentación. Ok, ¿visualizan la presentación? Sí. Ok. Es por ello que el papel fundamental de la aduana en controlar el cómo vamos a determinar que sean aptos para, bueno, en la aduana no, del sistema armonizado, en que me determine los criterios en que van a ser aptos para el consumo humano. Y cada país en su orden jurídico aduanero me indique, bueno, mira, yo lo voy a someter al registro, en Venezuela se llama registro sanitario, el registro sanitario, al certificado sanitario del país de origen, no sé, a otra licencia que el Estado o la nación, ¿okay?, dentro de su política comercial, diga, bueno, mira, yo sí voy a explotar esta industria, pero tengo que garantizar que sea apta para mi población. Allí hay un discurso que podemos ver congruente.
bueno, la FAO, tenemos empresas que invierten, que dan un discurso donde dicen que, bueno, son fuentes de energía, omega 3, X, Y, Z. Perfecto. Ajá, pero como controlamos el ingreso de carnes rojas, de carnes blancas, de pescado, como el sistema armonizado a nivel aduanero te indica a ti qué es apto y qué no es apto. Bueno, señores, ya hay un nuevo protagonista que son los insectos. Tenemos que darle ese mismo rol de identificar y proteger. Vamos con el sector químico. Bueno, este sector químico ha sido bastante, bastante modificado. En el sentido que se ha aperturado desdoblamientos de partidas, mejor dicho, corrijo, ampliación de textos de partida y desdoblamientos de subpartida, ¿no?, que especifican ciertos productos y ciertos químicos. ¿Por qué? Bueno, se reestructura la nomenclatura arancelaria con el objetivo de identificar las sustancias controladas en virtud de la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal, en especial las sustancias que agotan la capa de ozono. Igualmente se identifican las sustancias con efecto invernadero, hidrofluorocarbonos, que pueden impactar en el calentamiento global a fin de alimentar su comercialización y su producción, comercialización y consumo. A ello me refiero. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas en el Programa para el Medio Ambiente, indica en el 3 de enero de 2019 que el 1 de enero de ese mismo año entra en vigor la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal. Ajá, muy lindo y todo, muy bello. ¿Cómo se digiere esto? Bueno, tres puntos muy, muy, muy importantes se derivan de esta enmienda. El primero es evitar o, mejor dicho, reducir productos, la comercialización y producción de bienes que sigan incrementando el calentamiento global. Entre estos, se proyecta que con esta enmienda se reduce la producción y el consumo de los hidrofluorocarbonados en un 80% durante los 30 años. Estos productos generan el efecto invernadero o, en su defecto, la degradación de la capa de ozono. A lo que refiero, bueno, antes de la séptima enmienda no teníamos estos desdoblamientos en estas partidas, ¿ok? En la partida 2903 se clasifican los hidrofluorocarbonos y se crean nuevas subpartidas 2903-41, 2904, 2903-48 para clasificar estos productos en su presentación pura debido a la importancia que estos tienen en el comercio mundial y entendiendo sus impactos ambientales. Se crea la partida 3827 para las mezclas que contengan sustancias con efecto invernadero como derivados halogenados de metano, metano o propano. Aquí, reitero nuevamente. Selling your car to Carvana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or VIN. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing! Why not? Schedule a pickup or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger, because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. La congruencia del discurso. Países todos los años, todos los meses, hacen foros, reuniones. Bueno, especialistas, científicos, científicos indican que sí se está degradando la capa de ozono, que tiene un efecto invernadero, pero
siguen produciendo bienes con materias primas que mantienen esa problemática existente. ¿Por qué? Porque no se habían identificado con especificidad. Y al no identificarse con especificidad dentro del sistema armonizado, que es la Biblia donde se encuentran todos los productos que son sujetos al comercio internacional, me lo ingresas en subpartidas cuyos textos de subpartida, valga la redundancia, me indican los demás. Y cuando uno tiene un texto de subpartida o un código arancelario donde son los demás, no hay modo de poder controlar productos que estén elaborados con hidrofluorocarbonos y que estén siendo los responsables de aquello que los países se están reuniendo a nivel internacional todos los meses o todos los años para poder controlar. Dicotomía de discurso. Ahora bien, el 7ª enmienda me los especifica. Mira, resulta que atendiendo a las necesidades y a los criterios de estas enmiendas, de estos convenios internacionales, ahora es necesario que nosotros disgreguemos cuáles son esos productos, ¿okay?, que deben ser controlados y evitar en su totalidad que bienes o mercancías se sigan elaborando con esta materia prima. De igual modo, la otra visión, tengo aquí varias cositas en el chat, déjenme leer a ver rapidito, abundancia ancestralmente, bueno, aquí me están hablando, lo que pasa es que, disculpen que haga este break aquí, pero como veo tantos que escriben, entonces, déjeme ver aquí, saludos. Adelante, maestra, usted nos dice si ahorita quiere hacer un paréntesis, al final también solemos leer preguntas del chat para cerrar todas las dudas. Están comentando aquí acerca de que en México los gusanos de maguey, hueva de hormiga, hablando también de los grillosos chapulines, voy a buscarlo, no sé cómo será ese grilloso chapulín, pero me llama mucho la atención el nombre. Bueno. Dentro del sector químico, que fue uno de los reformados en la 7ª enmienda, tenemos la visión de seguridad. De seguridad a nivel mundial y evidentemente a nivel interno de cada país. Con el fin de optimizar el seguimiento y control, se reestructura la nomenclatura para la identificación arancelaria de elementos químicos de doble uso. ¿Qué se entiende por doble uso? Entendidos como aquellos que puedan utilizarse en el desarrollo de armas nucleares, armas químicas o atentados terroristas. Entre muchos otros, atendiendo las consideraciones expuestas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dentro del marco jurídico internacional contra el terrorismo químico, biológico y nuclear. Estos son algunos de los fundamentos legales por la cual, en la cual se sustenta el Comité del Sistema Armonizado y dice, bueno, miren, señores, tenemos una nueva realidad, un nuevo status quo mundial, y ese nuevo status quo mundial es que se han descubierto, se han creado y se han aprovechado ciertos elementos químicos con fines bélicos o diferentes a aquellos en los cuales se ha estudiado. Ante esta situación y ante esta realidad que tristemente hemos vivido, por desgracia, ya sea cercano o de modo lejos, pero con esta actualidad donde las comunicaciones son expeditas, sin exagerar a la velocidad de la luz, no se puede ignorar. Entonces, como ya es bien sabido que el nuevo rol de la aduana es ser integral en todos los aspectos que abarque una nación, tenemos o se tiene que hacer énfasis en estos elementos, que si no se controlan o si no se especifican, si no se determinan, bueno, no va a poder
no va a poder establecerse parámetros para su manejo adecuado. Entonces, entre las muchas otras, tenemos la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y su enmienda, Convenio Internacional para la Represión de los Actos Terroristas Nuclear, Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Cometidos con Bombas, Protocolo de 2005 del Convenio de Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con Civil Internacional, Convenio sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y su enmienda. Ya va, que siguiendo un momentito aquí el... Ahora sí. Okay. Quiero hablar, evidentemente no voy a hablar de todos, pero sí algunos de los elementos químicos de doble uso que son materiales radioactivos como uranio, torio, radio, carbón, radón, potasio, polonio, entre otros. Toxinas, 3002, sustancias venenosas de origen microbiano, bacterias u otras plantas o animales diminutos, vegetales o químicos sintéticos que reaccionan con componentes celulares específicos para matar células, alterar el crecimiento, desarrollo o destruir el organismo. Sabemos y no es un secreto de Estado, que muchos países desarrollan en laboratorios toxinas, ya sea para su estudio de cómo poder intervenir ante cualquier amenaza o simplemente para crear alguna forma de protección. Sin embargo, lamentablemente, hay mentes, por decirlo así, que no tienen esa intención. Y bueno, como se sabe que las toxinas pueden ser perjudiciales, incluso mortales, pues hay que controlarlas. Aramidas, las fibras de aramida son una clase de fibras sintéticas resistentes al calor y fuertes, se utilizan en usos aeroespaciales y militares para tipo de armadura, compuesto de balística, en neumáticos de bicicleta, cuerda marina, casco marino, y como sustituto del abesto. Bueno, evidentemente, por la composición de estas aramidas, bueno, si usted ve una carga de fibras sintéticas de aramida de una persona jurídica, mire, ¿y usted cómo para qué quiere eso? ¿Usted se dedica a qué? Bueno, vamos a controlar o vamos a por ejemplo, que este tipo de fibras estén regulados con un permiso. Aquí tenemos un organismo que se llama el Ministerio de Defensa. Bueno, el permiso emanado por el Ministerio de Defensa. ¿Quién se encargará de investigar a esa persona jurídica? ¿De cuál es su razón social? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué importa para mí? Si sabemos que es una fibra sintética que en momento de una explosión puede ser resistente. Crisoles de tántalo. Se utiliza como contenedor para la metalurgia de herreras de tierras raras, placas de carga, para ánodos de tántalo, condensadores de electrolíticos, recipientes resistentes a la corrosión en las industrias químicas. Pues sabemos que un químico no se puede guardar en un Tupperware. No estoy siendo irónico, o sea, no es que vamos a agarrar un químico, ay, déjame meter un Tupperware y lo voy a meter en la nevera. No, evidentemente sabemos que el manejo de químicos y sustancias corrosivas y altamente tóxicas tienen que estar en un contenedor el cual esté diseñado especialmente para no solo contenerlo, sino evitar que esa sustancia se esparza, ya sea de modo, se evapore y pueda afectar el medio ambiente en el cual se yace. Bismuto de alta pureza, se utiliza como el sustituto de plomo en otros materiales. Circonio, se utiliza para revestir tuberías de centrales nucleares para la elaboración de imanes superconductores y construir artefactos resistentes al calor. Fíjense el nivel de utilización y aplicación de cada uno de estos elementos químicos, ¿no? Lo que uno simplemente como aduanero ve, ah, bueno, es un circonio, lo clasifica,
pero después no sabemos qué. No sabemos qué, para qué. Y ese qué o para qué es lo determinante en la seguridad de cada nación. Afnio y renio. El afnio se utiliza para fabricar barras de control empleadas en reactores nucleares. El renio es utilizado principalmente en superaleaciones para la industria aeronáutica y en catalizadores utilizados para refinerías de petróleo. Armarios de seguridad biológica dotan de protección al usuario y al medio ambiente asociado. O sea, tú vas a importar un armario de seguridad biológica si no eres una empresa dedicada a la ciencia, a la tecnología, una universidad. Si eres una persona jurídica, ¿por qué desarrollas armarios de seguridad biológica? ¿O para qué? ¿Para qué los quieres importar? ¿Para qué los quieres exportar? Son preguntas que siempre nos tenemos que hacer, porque no nos debemos delimitar a que, bueno, mira, este es el código arancelario 8427-900000. Perfecto, 18% ad valor en régimen legal o no régimen legal, o aplica otro permiso, o no aplica otro permiso, una barrera para arancelario, no una, sino el ver más allá. Y esa es la nueva perspectiva de la Organización Mundial de Aduana, la nueva perspectiva de la Organización Mundial de Comercio, del UNTAD, de la FAO, el ver más allá. El ver que, bueno, me ingresa esta mercancía a mi territorio aduanero, está inmerso en mi economía nacional, con el fin de... ¿Con cuál fin? El sector de maderas y productos forestales. Bueno, en este sector se toman en consideración cambios propuestos por la Organización Unida para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional de Maderas Tropicales y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y Eurostat. ¿Con el fin cuál? Bueno, señores, con el fin de poder aminorar un poco el tema de la deforestación. ¿Okay? Bueno, evidentemente... no podemos de la noche a la mañana decir, bueno, no voy a utilizar más la madera, no quiero utilizar más la madera. Sin embargo, hay que identificar cómo de ahora en adelante vamos a definir mercancías que derivan de la madera, como la brisqueta, el aserrín, el carbón vegetal, y así poder determinar su flujo comercial y a su vez, si es necesario aplicar determinadas medidas para amilanar un poquito esa explotación, pues hay que hacerlo. El sector textil. Bueno, el sector textil, tenemos que las modificaciones a fin de incluir la clasificación de algunos textiles especiales, tales como textiles electrónicos, telas laminadas de plásticos, telas filtrantes o tensoras. Voy a hacer énfasis al desarrollo de la tecnología para facilitarnos a nosotros el día a día. Bueno, vamos a crear ropa, ya sean suéter, pantalón, chaquetas, donde tengamos todo incluido. Un sistema de calefacción donde tú le puedes apretar un botoncito y el mismo te genera un calor corporal, porque resulta que tu trabajo, tú tienes que estar 6 horas en la intemperie y no puedes estar cargando un aparato de calefacción porque no hay dónde conectarlo. Entonces, en búsqueda de la protección del ser humano y de facilitarnos la vida, se desarrolla la tecnología y la tecnología B, a su vez, aplica o agrega más funciones a algo que nosotros solamente usábamos para calentarnos, que era un simple suéter. Bueno, resulta que ahora me fastidia cargar unos audífonos. Bueno, voy a desarrollar un suéter con unos audífonos incorporados que tú le hablas en Bluetooth con una conexión a tu teléfono y te dice qué música quieres y ya puedes reproducir tu playlist de Spotify. El hecho
Que la tecnología avance no quiere decir que la nomenclatura arancelaria tenga que quedar desfasada. Todo lo contrario, debe adaptarse a esta realidad. Y al adaptarse a esta realidad, sabemos que un aspecto es lo comercial y otro aspecto es lo arancelario. Ante esta evolución de las prendas de vestir, la séptima enmienda dice, wow, mire, tenemos esta realidad en la cual no nos podemos hacer ciegos, entonces, sabemos que comercialmente puede ser tal cosa, pero ¿cómo lo vamos a trabajar arancelariamente? ¿Cómo lo vamos a definir arancelariamente? ¿Seguirá siendo una prenda de vestir? ¿Seguirá siendo una camisa? ¿Seguirá siendo un suéter? ¿Un pantalón? Entonces, ahí es donde tenemos las notas de sección, donde te definen arancelariamente, ¿eh? Que siempre los que estamos en este mundo sabemos que una cosa es la terminología arancelaria y otra es la terminología comercial, donde se define arancelariamente lo que se entiende como textiles electrónicos o e-textiles. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Y dónde se entienden las telas laminadas con plástico? La tecnología. Vamos con la tecnología. Bueno, ya en este momento tenemos definición arancelaria de las máquinas para fabricación aditiva o impresoras 3D. Tenemos la definición a nivel arancelario de lo que son teléfonos inteligentes. Tenemos una nota legal bien amplia de lo que se define arancelariamente de teléfonos inteligentes. Porque evidentemente conocemos que a nivel comercial un teléfono inteligente o un smartphone es aquel que prácticamente es una computadora, que lo tienes a la mano. ¿Qué haríamos sin un smartphone? Yo todavía a estas alturas no sé cómo me gradué yo sin un smartphone. No lo entiendo, pero bueno, se hizo en mi época. Pero tenemos que definir o tenemos que separar lo que conocemos como un teléfono a un teléfono inteligente, un smartphone, porque sus funciones son totalmente diferentes, independientemente de que puedas hablar, okay, que es el primordial o el básico. Sus funciones en un smartphone se amplía y llega a engranar de tal manera que muchas veces, aunque no queramos aceptarlo, los teléfonos para lo que menos usamos es para llamar. Increíblemente, es así. Entonces, arancelariamente, la nomenclatura se tiene que adaptar a esta realidad y decir, para que no exista una disparidad de criterios y exista la armonización de este lenguaje, bueno, señores, yo tengo que definir qué es arancelariamente, qué voy a considerar como un smartphone o un teléfono inteligente. Desechos electrónicos eléctricos resultaba incierto debido a sus múltiples componentes, derivado de la propuesta de la Convención de Basilea, de donde surge el Convenio de Basilea, que regula los movimientos fronterizos de desechos peligrosos y otros desechos. ¿Qué sucede? Bueno, cuando clasificamos, pues me incluyo, una vez me tocó y fue bastante difícil porque estábamos entre tú, yo, nosotros, que ¿dónde lo colocamos, no? Cuando ya queda inoperante un teléfono celular, el mismo está abierto y bueno, ¿dónde clasificamos este desecho? Porque ya esto es un desecho.
El convenio de Basilea, sobre que no es nuevo, que no es novísimo, que es del 92, que es acerca del control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, me habla o me refiere a cómo debo yo manejar estas sustancias, que muchas veces llegan a ser tóxicas y perjudiciales, no solo para el ser humano, sino para el medio ambiente. Por darles un ejemplo, los teléfonos móviles contienen alrededor de 40 materiales tóxicos, esto lo estoy leyendo textualmente, entre los cuales se destacan elementos como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio, níquel. Son tan contaminantes, ¿ok?, que una sola batería de smartphone podría contaminar 600.000 litros de agua, lo que equivale al consumo de agua de todos los hogares españoles durante un día. ¿Qué sucede? Si la nomenclatura arancelaria no me define a mí o no me determina a mí, ¿cuál es el código arancelario exacto? ¿De dónde deben ir todos los desechos eléctricos o electrónicos? Yo, como país, tú como país, no va a poder controlar esos elementos tóxicos, la manipulación de esos elementos tóxicos, prohibir el ingreso a mi país, a mi territorio aduanero, esos elementos tóxicos. Porque de acuerdo al convenio de Basilea, tú tienes que darme una relación detallada de las exportaciones o de los materiales de exportación para yo saber si yo tengo dentro de mi país las condiciones para poder almacenar esos desechos y así no afectar mi medio ambiente. Y mucho menos la seguridad de los animales, de mi población. Al tú definir cómo, a nivel arancelario, bueno, mira, esto, todo lo que se derive, cual dice la nota legal, todo lo que se derive, bueno, ahora yo como país, mi política aduanera interna, voy a acogerme tanto a esta convención como a otra política que yo decida, de acuerdo a mis asesores especializados en el tema, de cómo yo debo tratar ese tipo de desechos. Tanto los que se producen en mi país, como los probables que puedan ingresar. El transporte. Bueno, tenemos aquí modificaciones de los capítulos 87 y 88, denotan los principales cambios dentro del sector transporte, caracterizado principalmente por vehículos eléctricos o híbridos y los drones, que no es nuevo lo de los vehículos híbridos o eléctricos, sin embargo, solamente estaba en una partida, automóviles. Ahora, ¿qué hace el sistema armonizado? Bueno, el sistema armonizado dice... Disculpen, estaba tomando un poquito de agua. Dice, bueno, resulta que ya se están desarrollando camiones de carga, tractores, trenes, con esta tecnología. Ya hay que incluirlos en el sistema armonizado. Perfecto. Ya hay que desgregarlo. Buques híbridos. Ya hay que desgregar. Drones arancelariamente definidos en la nota legal que ha de entenderse por aeronaval no tripulada. Bueno, antes de la séptima enmienda, hubo un pronunciamiento de la Organización Mundial de Aduanas acerca de dónde clasificar los drones. Países se abstuvieron, ¿eh?, en los cuales que, bueno, países que se abstuvieron dijeron, bueno, yo no voy a clasificar los drones como indica la Organización Mundial de Aduanas, el 85-25-80, como cámaras de televisión, porque resulta que este dron que yo voy a utilizar va a ser para esparcir algún tipo de elemento en mi sector agrícola, para
Hace poco leí, escuché en la radio, lamentablemente ya había colocado la estación, pero que a la poca existencia de abejas, países ya están usando los drones para polinizar las flores. Ante que ya no hay, no sé en qué país, lamentablemente, pero ante la ausencia de eso, ya están utilizando drones como sustituto de una abeja. Triste, pero lamentablemente está sucediendo. Por lo cual, al observarse que los drones pueden tener múltiples funciones, se determinó arancelariamente que su característica esencial va a ser la que va a ser una aeronave no tripulada, que vaya a ser aplicada para diferentes situaciones. Que no se focalicen únicamente para grabar, no va a ser una característica que me la va a excluir. Porque va a mantener esa esencia sine qua non que es una aeronave no tripulada. Y tenemos por último patrimonio cultural y de antigüedad. Por recomendación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a nivel arancelario se identifica y discrimina los objetos de patrimonio cultural y las antigüedades, esto para combatir el tráfico ilícito de los mismos, donde se crea una clasificación particular para los mosaicos y para las antigüedades más de 100 años, colección y piezas de colección que tengan interés arqueológico, etnográfico, historia de colecciones, zoológico, botánico, numismático, anatómico, paleontólogo, y antigüedades más de 250 años. Sabemos que en 1979 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura aprobó o entra en vigor lo que conocemos como la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación, y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. En Venezuela se publicó en el año 2004 esta Gaceta Oficial y tenemos una Ley de Patrimonio Cultural. Los demás países también, el resto de países en el mundo. Pero ¿qué pasaba? Que era muy ambiguo. Al no tener una especificidad de estas antigüedades y estas obras, llámese a obras a esculturas, mosaicos, mueblería. Entonces era muy difícil en muchas ocasiones establecer un criterio jurídico para controlar ese ingreso, al menos en Venezuela, ese ingreso y extracción. Y teníamos gente, bueno, si necesitas el permiso, no necesitas el permiso, si estás sometido, no estás sometido a este permiso, pero tienes que ir a Lina, pero tienes que ir al patrimonio cultural, pero me explico. Entonces vuelvo, como dicen otra vez, repetitivo, hay un doble discurso, tengo la convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir la importación, exportación y tránsito de bienes culturales y así evitar su tráfico ilícito, pero resulta que a nivel arancelario no lo dice en Venezuela, si no existe desdoblamiento, nosotros tenemos hasta partidas cerradas en este título, hay países que sí tienen desdoblamiento. Al no tener desdoblamiento, ¿okay?, establecidos así por el sistema armonizado, o creación, desdoblamiento no, corrijo, creación de partidas y de subpartidas al sexto dígito del sistema armonizado, que Venezuela, por ejemplo, puede acogerse al desdoblamiento únicamente de 8 dígitos de la nomenclatura común del Mercosur, o puede doblarlo a 10 por su política comercial nacional, desdoblamiento nacional, ya cabe de la política interna. Pero ya tenemos una creación de partidas donde ya yo puedo decir, bueno, a esto
si hay que aplicarle lo que dice la ley del Instituto de Patrimonio Cultural aquí en Venezuela. O u otra decisión, u otro reglamento que se quiera crear o se esté creando. Con el objetivo de realmente darle ejecución a esta convención y evitar así el tráfico ilícito de nuestras obras, ya sea autóctonas, creadas por nuestros propios artistas, ¿okay? Que muchas veces no tienen un valor monetario, sino un valor cultural y representativo de identidad nacional, que eso definitivamente no tiene precio o no se puede pechar económicamente. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber llegado a tiempo y así da chancecito de tener una conversación. Estas son mis redes sociales de la Corporación ATFP, donde nos encargamos no solamente de parte aduanal, sino de propiedad intelectual, finanzas y tributos a nivel nacional e internacional. Y Agencia Aduanal UDI, que también estamos prestos para servirlos con todo gusto. Soy la coordinadora de ATFP. Mi red social profesional en Instagram, Beverly_J. Y mi teléfono, ahí también, +58. Pueden escribir sin pena alguna. Estoy a la orden. Muchísimas gracias a todos los panelistas y sobre todo muchísimas gracias a la maestra Beverly por todo lo que nos compartió el día de hoy. Sin duda, una plática, qué bueno que tuvimos buena conexión a internet, la verdad. Ay, sí, estaba un poquito preocupada, pero todo fluyó de maravilla, muchísimas gracias. Se alinearon los planetas y a pesar de Mercurio retrógrado, gracias a Dios. Sí, y pues si me permite, maestra, voy a dar lectura a un reconocimiento que otorga, hagamos un trueque, le otorga el presente reconocimiento a la maestra Beverly, aquí creo que hay, Beverly Jade Barrueta Gómez, por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Visión Económica, Política Ambiental y de Seguridad en la aplicación de la séptima enmienda del sistema armonizado. Sin duda, siempre un gusto recibir a nuevos panelistas, para mí fue un gusto escucharles, esperemos volver a tener esta participación. Por supuesto que sí, es cuestión de acordar con Magdalena y listo. Y pues muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y gracias a todos por su participación, por sus preguntas y pues le haremos llegar por correo electrónico este reconocimiento, maestra, y pues nuevamente muchas gracias. Gracias, muy amable, de verdad. Gracias. Saludos, y estamos en contacto en Venezuela. Elvia. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.